nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor que viene esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Reunidos en el amor de Dios, le damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido durante este año y durante toda nuestra vida. Le pedimos que acepte esta acción de gracias por todo lo que nos ha dado y todo lo que nos va a seguir dando. Pedimos sobre todo en este día por los anfitriones, por la familia Luna Chávez, para que el Señor les pague todo el bien. Pedimos también por las necesidades de Alejandro y de Camila y por las necesidades de cada uno de ustedes. Pedimos también por los enfermitos de la comunidad, de la familia, por Judith Martínez, Apolonia Estrada, para que el Señor les sane y den gracias por nosotros. Pedimos también por los familiares y amigos difuntos, para que estén gozando de la paz de Cristo. Para que el Señor, que siempre es rico en misericordia, acoja nuestras oraciones. Desprendámonos del egoísmo, del rencor, de la mentira, de la ira, de la gula, de la soberbia, de todo aquello que nos daña, lastima a nuestra familia y nos aparta de Dios. Por eso, arrepentidos de haber faltado a un Dios tan bueno, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he llegado mucho de la sesión de mi palabra, pobre y por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Estamos aquí presentes, Señor. Tú sabes nuestras necesidades, Señor. Por favor, pídenos. Te pedimos por todas aquellas personas también que nos han dejado en esta vida. Aquellas personas enfermas en los hospitales. Te pedimos por todas ellas, Señor. Te pedimos también muy en especial por esta familia. Cúbrele todas sus necesidades, Señor. Todo esto te lo pedimos con la oración que tú nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos, muchachos. Vamos. Thank you.
gigante juntaban sus manos. Eran mexicanos, y eran mexicanos, eran mexicanos, su porte y su pan. Thank you.